ahora sí. Ahorita se frisean. Ya, ahora sí. Ahora sí. Tiene la magia de la Navidad alborotada. Listo, listo. Entonces, empezamos. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, beso con la de Patricia. A las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Entonces, comenzamos. A la cuenta de 1, 2, 3. Vamos, Male. Esperen, esperen, yo estoy descongelada. Sí. Si yo estaba... Sí, ah, bueno. Estás descongelada. Dale, pues. Pero no escuchamos la música. ¿No escuché? ¿Qué pasó? ¿No se escucha la música? No. Ah, no. Claro, la escucho yo porque no he compartido pantalla. Dios mío. Linda, linda. Sí, pero por Dios. Me dio pánico escénico. No. Se nos fue. ¿Quién? Oh. Jamie, ¿quién? Ah. Analía, ¿quién? Laura. Lili. Lili. Lili se fue. Oh my God. Oh. Esto es, era solo un ensayo. Después de tu coach en casa, nos va a caer la energía hacia arriba y vamos a hacer el video. La energía. Pero si lo hacemos después. Vuelva, ¿no? Volvemos a repasar, porque como cada quien puso donde estaba, donde quiso. Se nos movieron todos después que Brenda prendió su cámara. Prendió. Brenda. Ya sabemos que a lo árabe. Brenda prendió su cámara. Brenda prendió. Brenda prendió. Prendió bien. Prendió. Brenda. El día de hoy es para Brenda. Ok. Quedó lindo, quedó lindo. Mucho. Quedó lindo. Yo diría, volvamos a grabar. ¿Por qué? Porque Analía dejó ver el papelito. Hay alguien... No, mucho quitar. Lechón, no, mucha natilla, calor. Mucho buñuelo, su merced. Un hambre tengo. Bueno, necesito un alojamiento. Quedaron bellas. Ay, qué rico. Mire el buñuelito. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy reflexionando un poco con el libro Bienvenido Dolor de Pilar Sordo y me gustan algunos conceptos que ella expresa acerca de qué es la felicidad y te los quiero comentar. Pilar nos dice que ser feliz es una decisión y estoy totalmente de acuerdo con ello. Decidimos si queremos ser felices. Ahora bien, quizás me digas, ay, pero yo quiero ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero te estoy hablando de felicidad. No se trata solo de lo que quieres, sino de lo que decides. Y ahí hay una gran diferencia. Porque querer algo, desear algo, está bien tener claro, quiero esto, qué es lo que quiero. Pero decidir es otra cosa. Decidir implica compromiso, decidir implica hacerse responsable de la propia vida y desde ahí va a salir la determinación, la decisión de ser feliz. Y Pilar nos dice que esa decisión, ¿sí?, para conectarse uno con esa decisión de ser feliz, es la cuestión de ser agradecido. Necesitamos ser agradecidos con lo que ya tenemos, darnos cuenta de lo más importante, ¿no? Estamos vivos, tenemos vida, estamos equipados por un cuerpo, ¿sí?, por un cerebro sumamente inteligente que puede llevarnos a lograr lo que nos propongamos, ¿sí? Sin límites, los límites se los pone uno mismo. Y fíjate que otra de las cuestiones que ella comenta es que todos venimos
a este mundo, a este plano, a tres cosas. A aprender a amar, en primer lugar, lo más que podamos, dice ella. Aprender a amar lo más que podamos. A dejar o a intentar dejar huella para ser recordados por algo bueno cuando ya no estemos. Creo que sí, que a todos nos gustaría irnos de este plano y que nos recuerden por haber hecho algo bueno, algo significativo, algo que haya sido útil a la humanidad, ¿sí? Y por último, venimos a ser felices, lo cual no es un derecho, nos dice, sino una obligación. ¡Wow! Venimos a aprender a amar lo más que podamos, a intentar dejar huella y a ser felices. Y yo te decía antes que coincido en que ser feliz es una decisión que todos podemos tomar y con la cual nos podemos comprometer. Y aquí el coaching realmente es una metodología, una herramienta fundamental para que puedas, mediante conversaciones, mediante toda una exploración que podrá realizar el coach contigo, encontrar cuáles son tus desafíos interiores, cuáles son las creencias que interfieren para lograr ser feliz. Porque ser feliz, como bien lo dice, es una obligación. Espero que estas reflexiones te sirvan, te sean útiles y de paso entiendas un poquito más de lo que es coaching. Coaching es cambio, transformación, evolución. Eso ha sido en mi vida y sigue siéndolo. Y te invito a que conozcas cómo funciona un proceso de coaching y lo fabuloso que es para ayudar a las personas a ser cada día más auténticas, ser cada día más íntegras, cada día más realizadas y cada día más felices. Bendiciones, un placer.